Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos un sábado más en su programa Sinergia Sofía, un programa que es producido por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica al servicio de toda la ciudadanía costarricense. Y ya casi que acercándonos al cierre de fin de año, tenemos que recobrar sobre temas de gran importancia y e impacto para nuestro país, para que queden ahí en el tapete y también usted pueda conocer en palabras muy sencillas, porque posiblemente este tema lo he escuchado por ahí en las noticias y demás. Las 5G, ¿qué son? Vamos a tener que cambiar el teléfono, vamos a tener que cambiar el teléfono. Bueno, eso lo vamos a conocer con nuestros invitados de esta tarde, a quien, por supuesto, me permito saludarlos. Ellos vienen hoy en representación del Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales, el CIEMI. Presento al ingeniero Luis Carlos Solano López, miembro de la Comisión de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones del CIEMI. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias y bienvenido, don Luis Carlos. Y también al ingeniero Yandel Salazar Soto, miembro del CIEM y también experto en telecomunicaciones. Bienvenido. Muchísimas gracias, un placer. Bueno, muchas gracias. Y de verdad que, como decía al inicio del programa, yo espero también aprender mucho, así como todos nuestros televidentes, y poder formarnos un poco sobre este tema. Y comencemos justamente respondiendo esa pregunta. ¿Qué significa 5G, don Luis Carlos? Eh, sí, bueno... Eh... Es, eh, lo, lo más importante decir es que no es solamente porque como vivimos inmersos en la telefonía todos nosotros no es solamente una nueva generación de telefonía móvil eso es algo importante decir sino que es eh, un cambio radical en digamos en las tecnologías que hemos tenido incluso eh, hay términos técnicos que todos aprendemos que 2G que 3G que 4G y 5G si bien es eh, la nueva versión es mucho más eh, son nos va a permitir tener eh, servicios de muy alta velocidad, inalámbricos, nuevas aplicaciones, eh, el Internet de las cosas ya en forma masiva, eh, y eso es en general. Tal vez eh, no ponerlo en negativo de lo que no es, pero sí es muy bueno aprender que nos va a dar muchísimas eh, facilidades a nivel de usuario final en la telefonía móvil, pero la industria, el país, va a tener otras facilidades para desarrollar muchos nuevos servicios. Doña Andel, ¿por qué es tan importante ya dar este paso al 5G? Porque hemos pasado, sí, hemos evolucionado y vemos en nuestros teléfonos 3G, 4G y vamos a ver si llegamos al 5G. Pues, va a ser una realidad. De hecho, existe muchísima expectativa en torno al 5G. De hecho, no se vio tanto con el 4G. El paso de 3G a 4G lo vivimos como algo más natural. Sin embargo, 5G se ve como esa tecnología habilitadora que nos va a permitir, como decía Luis Carlos, entrar. En otro mundo, a las empresas, a las instituciones, al ciudadano común, le va a permitir entrar en servicios de muy alta velocidad, de, de ya entrar en la industria 4.0, otro tipo de conceptos, verdad. Incluso para temas de agroindustria, movilidad urbana que hemos venido hablando, temas de seguridad, de educación, salud, en fin, muchísimos aspectos de la vida humana se van a ver realmente impactados con 5G y por eso hay tanta expectativa alrededor de ella, de cómo me va a impactar a mí. ¿O cómo puedo sacar yo provecho? ¿Cuáles son los encadenamientos que se van a desarrollar? Y justamente esa es la habilitación. De hecho, si yo pudiera definir 5G en una palabra, yo decía habilitadora. Viene a darnos un nuevo mundo, los abre las puertas a un nuevo mundo tecnológico que viene a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Claro. Y la gran pregunta que, que siempre surge ante nuevas tecnologías, ¿verdad?, es: ¿estamos preparados en Costa Rica para, para este cambio? Yo me atrevería a decir que nos estamos preparando. Como país, eh, ya este año empezaron a, a verse los primeros atisbos de, de, de acciones que se están tomando para 5G. El, el órgano regulador y el Ministerio de Ciencia y Tecnología ya anuncia un, un, una subasta para el espectro necesario, ¿verdad? el espectro de frecuencia para desplegar tecnologías. Algunas otras empresas públicas y privadas ya están anunciando también planes de despliegue de redes. Pero con todos estos anuncios... Justamente se, se, se anuncian también otros encadenamientos que se están dando. ¿verdad? Ya empresas privadas están empezando a pensar cómo yo puedo sacar provecho, qué tipo de servicios puedo empezar a desarrollar hoy en el momento en que estas redes de infraestructura estén listas para hacer uso de ello. Así que no, no, no podría decir que estamos listos, pero sí que nos estamos alistando. Eso sí, a nivel global todo el mundo está empezando, o sea, esto no es una carrera, simplemente es un proceso que tenemos que pasar, una etapa de maduración tecnológica que hay que que hay que que hay que llevar, no todos los servicios ni todos los productos que se anuncian para 5G están disponibles hoy, es algo que se va a ir dando en el tiempo y en un horizonte de 4 o 5 años por lo menos en la mayoría de los casos. Claro, justamente esa era mi siguiente pregunta, para para cuándo en Costa Rica vamos a tener ya este la posibilidad de contar con esta tecnología 5G? Bueno, lo que hemos visto en el, eh, bueno, ya este, Yandel mencionó la, la subasta, pero en general, sin eh, viendo cómo se está moviendo la empresa privada, el gobierno, lo, todo lo requerido para el plan, pues será el otro año, sin duda, donde ya pues haya empresas, proveedores de servicios que estén dando, que estén dando la tecnología, digamos, ya esos este, están eh, procesos de compra que se están pues poniendo en marcha, redes. Para brindar la, esta, la tecnología 5G. Entonces, ya es un hecho que en 2024 estará en el país. Claro. Y desde el punto de vista del ciudadano común, que tal vez nuestros los televidentes, para que se pongan, digamos, en los zapatos de ellos, ¿cómo se va a ver ese cambio y cómo, lo, cómo me va a beneficiar a mí en ese uso diario? Claro, es, siempre como 12. Como les decía, como 12, dos caminos de análisis, bueno, es un tema muy amplio, pero estoy yo como usuario final de la telefonía, que de nuevo eso es solo un pedacito de lo que nos va a traer 5G, que evidentemente va a tener eh, mucha más alta velocidad en, en mi teléfono. Eso me va a permitir eh, aprender mejor, poder acceder a aplicaciones que hoy no puedo, a tener una conexión de muy alta velocidad, muy estable en el teléfono, pero además al poder brindar eh, servicios a la industria, que esa es la parte más importante, o a la salud, a otros temas, a la agricultura, eh, aparte de mi beneficio directo de poder utilizar en mis dispositivos más velocidad, pues también está todo el beneficio que va a traer la sociedad, las nuevas aplicaciones para la industria y que entonces es, eh, es un impulsor del desarrollo del país. Yo como ciudadano me voy a beneficiar de a que haya, por ejemplo, una mejor telemedicina, que haya mejor, un transporte urbano mejor, que pueda acceder a, a mejores capacitaciones, etc. Entonces, están la, las cosas que yo puedo obtener en mi dispositivo personal, pero todo, como decía Yandel, el apalancamiento que va a tener la industria y el desarrollo, pues me va a beneficiar como ciudadano también. Claro, justamente sobre mi mención, eh, mi mención que hacía usted eh, sobre el tema de las capacitaciones, de inmediato se me viene a la mente el tema de la educación. Verá que significó un reto superior para Costa Rica. Eh, en temas de la pandemia, ¿verdad? Y entonces posiblemente muchos que nos estén viendo desde la casa estén haciéndose la misma pregunta sobre el tema de acceso. Yo, yo quisiera ahí apuntar eh, la, esta primera etapa que viene, es una etapa de despliegue en las redes, y va a ser una, una etapa de despliegue paulatino, ¿verdad? En la que se van instalando antenas, que van a ir dando una cobertura, y sobre esa cobertura el primer servicio que que de 5G que vamos a poder palpar todos es uno de conectividad. Vamos a poder tener conectividades utilizando eh, dispositivos tipo CPE, wifi, eh, de mayor velocidad. Esto lo podemos usar como acceso o conectividad pura, o lo podemos usar también como redundancia inalámbrica. Pero entonces en ese sentido, vamos a poder desplegar redes que no vienen a competir, pero sí a complementar las redes de banda ancha porque ya tenemos un mayor ancho de banda inalámbrico y podemos llegar a lugares donde hoy no estamos llegando. Podemos consruir, perdón, contribuir a reducir esa brecha digital, a aumentar la cantidad de escuelas conectadas, la cantidad de hogares conectados de una manera costo-efectiva y con un rápido despliegue. Entonces es ahí donde definitivamente 5G va a empezar a impactar la calidad de vida ciudadana. Con, con, con servicios más básicos, con servicios más sencillos, pero que hoy día son un poquito más difíciles de desplegar y un poco más costosos. Desde el punto de vista, eh, don Carlos, eh, respecto a toda la migración que se vaya a dar ahora de la 5G para todo el país, eh, ¿cómo funciona esto desde, en, en las zonas rurales, en la zona urbana? ¿Cómo, cómo se va dando este, este despliegue? Eh, bueno, se, se, ya Andela adelantó, es un proceso paulatino, eso es una cosa importante y lo hemos vivido incluso con las redes que tenemos actualmente. Digamos, hay mucho sector del país eh, donde uno utiliza todavía una generación como 3G habiendo ya 4G hace muchos años. ¿Por qué? Porque eso es, un, es algo progresivo. No es que si, que si viene el 5G yo me voy a quedar fuera porque no estoy en las primeras zonas de cobertura o algo así. Es un proceso que va paso a paso. Digamos, los, los operadores de servicio pues tienen su estrategia de despliegue Evidentemente son este, inversiones eh, de muy amplias, ¿verdad? Inversiones muy este, de muchos millones de dólares. Entonces se va poco a poco. Entonces, a conforme se va, la evolución es, la hemos vivido, digamos, del paso eh, del 3G al 4G. Incluso los más viejillos nos acordamos cuando fue de analógico a digital y todas esas cosas. Entonces es, es un paso paulatino. Es un paso paulatino que entonces no eh, nadie tiene que tener como ese temor de que me voy a quedar fuera. Llegará en su momento, pero incluso pues se te, podrán reutilizar mejor hasta las, las tecnologías que tenemos de 4G en ciertas zonas. ¿La infraestructura también forma parte de ese tema a nivel de importancia para poder incorporarnos a esa nueva tecnología? Sí, digamos, la infraestructura, e eh, incluso el aprovechamiento de la infraestructura, porque, digamos, sabe, si bien la tecnología como tal. En, bueno, y eso lo vemos nosotros sin, sin ser técnicos en la calle, esas torres llenas de antenas y esas cosas, pues hay mucha infraestructura que se va a reutilizar. El transporte de toda esa información que ya se hace con otras redes de fibra óptica también se va a utilizar. Entonces, eh, hay mucha infraestructura ya eh, tirada en la calle, como se dice eh, popularmente, que, que ayuda a que ese despliegue no sea desde cero y pueda pues tener una mejor velocidad de despliegue. ¿Qué actores son importantes? en participar en toda esta estructura del 5G, sobre todo cuando se piensa en nuevas tecnologías. ¿Quiénes son esos actores que participan dentro de todo este modelaje? Primeramente fabricantes, ¿no? En este momento existen por lo menos cuatro o cinco fabricantes líderes a nivel mundial que están empujando muy fuerte por el desarrollo de tecnología, son los dueños de los patentes, pero también están los... Eh, Operadores, ¿no? En ese caso, los, los, todos los operadores que están en cada uno de los países, acá tenemos tres, cuatro operadores ahorita que están empujando muy fuerte por desarrollar 5G. Pero yo mencionaba ahorita el tema de los encadenamientos, aquí es donde la empresa privada también viene, viene a apoyar. Claro que ocupamos del Estado, ¿verdad?, permisos de construcción, permisos para tirar eh, fibra en postería, eso es clave, ¿verdad?, son obstáculos en el desarrollo que se pone de las redes de 5G que tenemos que ir moviendo, porque decía Luis Carlos, ocupamos eh, transportar los datos de las antenas hasta, hasta, hasta el resto de la red, y eso se hace a través de fibra óptica, estos encadenamientos se mueren, pero te mueven, perdón, pero también están todas las empresas privadas que están desarrollando lo que llamamos casos de uso, y es cómo saco provecho, cómo, cómo desarrollo una aplicación específica, cómo mejoro la calidad de vida, cómo puedo... Eh, generar ingresos a partir de las posibilidades que me da la tecnología, cómo puedo hacer más productiva mi operación, dirá algún, en alguna empresa en, en manufactura, por ejemplo, o en agroindustria, por ejemplo, cómo puedo reducir de costos, cómo puedo hacer un mejor manejo de inventarios, cómo puedo hacer más eficiente mi operación en un puerto, en un aeropuerto. So, es, todos estos actores empujan a la 5G, porque la tecnología como tal es solo un habilitador, como decía inicialmente es lo que haga, el uso que hagamos de ella, lo que hace la diferencia y es lo que nos habilite, lo que nos posibilita 5G ahorita mismo. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y al volver seguimos hablando sobre 5G. ¿Conoces el programa Bandera Azul Ecológica categoría Cambio Climático? El programa Bandera Azul Ecológica es un galardón que premia el esfuerzo y el trabajo voluntario en la búsqueda de la conservación, el desarrollo, la protección de los recursos naturales, así como también acciones contra el cambio climático, la mejora de condiciones higiénico-sanitarias y la salud pública de los habitantes de Costa Rica. El programa Bandera Azul Ecológica en su categoría Cambio Climático busca incentivar a las organizaciones para que integren el desarrollo y la sostenibilidad de la mano con la protección de los recursos naturales y la implementación de acciones para mitigar y adaptarse al cambio climático. El CIEMI les invita a participar en el programa. Les brindamos el acompañamiento necesario para obtener el galardón. Contáctanos si desea saber más información. Y de repente... Eh, traigo otra vez la pregunta con la que inicié el programa. La gente, casi, te se esté preguntando: ¿Voy a tener que cambiar el dispositivo celular? Que también que nos queda claro, es solo una parte de la, de la tecnología 5G. Eh, no, digamos, a, a corto plazo no, entonces ahí para que la gente no esté rompiendo el chancho <laughs> para cambiar el teléfono, <laughs> no, se, no tiene que preocuparse por eso. Y lo vivimos hoy eh, con los teléfonos actuales, que se pueden, que, que tienen, en, al final el teléfono lo que tiene es la capacidad de conectarse a varias redes simultáneamente. Entonces por eso a veces uno incluso si sale de la zona más metropolitana ve que el teléfono dice Tg por ahí o que dice otra cosa. Eso es porque los dispositivos pues tienen varias antenitas ahí metidas adentro y pueden conectarse. Evidentemente los teléfonos más viejitos eh, pues no tienen esa capacidad pero de nuevo no es como que me voy a quedar por fuera. Evidentemente cuando ya yo eh, tenga digamos la necesidad y el servicio esté masificado puedo cambiarme un teléfono que tenga 5G y que incluso ese teléfono también va a tener 4G, 3G para poderme conectar a todas las redes, porque tampoco es que si me paso al 5G solo voy a estar en 5G. Entonces, no digamos, hay una, una preocupación, tal vez la gente más que le gusta más la tecnología ya debe tener, incluso hoy, teléfonos que tengan 5G aunque no se puedan conectar. Eh, pero no, no es necesario como a inmediato plazo pensar que si no tengo un teléfono 5G este, me van a sacar de la red. Entonces ahí, tranquilidad. ¿Es el mismo caso con las computadoras? Algo así. De hecho, hay una inercia de mercado. O sea, hoy por hoy sabemos que el 15-20% de la cantidad de terminales que están en la calle ya usan, ya tienen la capacidad para conectarse a una red de 5G. Entonces. Ya hay gente que no sabe que tiene 5G su teléfono, pues lo que le hace falta es que la red se lo habilite, pero en el momento que hay una red disponible, le cambia el 4 por un 5 o el 3 por un 5 y eso va a pasar. Pero también hay números, hay estadísticas detrás de esto, ¿verdad? una inercia de mercado. Cada vez llegan más terminales, con mayores capacidades a menor precio. Entonces ya esos van a venir con 5G. Y hay todo una, un, un, un periodo de recambio. Los, los, los usuarios tendemos a cambiar terminales con cierta regularidad y eso hace que... In, Vayamos adoptando la tecnología de manera casi inconsciente, ¿no? O casi por, por inercia. Y eso no tiene que ver también, para aclarar, por si alguien se lo está preguntando en este momento, si mi teléfono es muy viejito, puede ser que a, a alguna persona no lo haya cambiado tan regularmente y tenga cinco o seis años con un mismo dispositivo. Sí, bueno, entonces tal vez cuando compre el nuevo, por, ya por el recambio que decía Yandel, cuando ya toque, pues seguramente tendrá la antena. Digamos, casi todos los teléfonos, así como más tope de línea, ya lo tienen, ya lo tienen. Incluso tal vez personas que que por trabajo o lo que sea tienen este, la oportunidad de viajar, ya lo han experimentado, que van a otro país donde entran a una red que tiene 5G. Casi todos los teléfonos eh, más, eh, más top lo tienen. Como como decía Yandel, bueno, incluso él tiene números que casi el 20% de las personas lo tienen. Entonces, si hoy lo encendieran, habría un 20% de las personas que ya podrían este, utilizar 5G. Pero tal vez esa sería la recomendación, si usted lo va a cambiar y de casualidad... Eh, para su uso, porque esa es otra cosa importante, digamos, si, si tal vez no lo va a utilizar o no necesita un teléfono, este pues carísimo, no lo haga, pero si usted ya tiene un teléfono que le gusta por su trabajo, que un teléfono muy moderno, muy rápido, que lo necesite y si lo va a cambiar ahorita, pues no estaría de más que tenga pues, eh, la antena ahí o el sistemita 5G para cuando se habilite en el futuro. Y en el caso de las viviendas, digamos, quienes tenemos conexión con algún servicio... Aquí sí es distinto. Eh tal como hoy cuando contratamos algún servicio de conectividad, no, con, con algún tipo de cable o cable modo en fibra, lo que sea, nos instalan un aparatito en la casa. Pues igual se va a instalar un, un aparato que llamamos CPE, no, eh, es un terminal de usuario. Eh, ese terminal va a traer la capacidad de eh, irradiar en Wi-Fi, que es ampliamente conocida en los hogares hoy día. Entonces básicamente no tenemos que hacer nada, no. Vamos, incluso lo podemos pedir hasta por WhatsApp. Nos llega el aparato vía correo en la casa, lo encendemos. El aparato se va a conectar automáticamente a la red. Es una, es una modalidad que existe y que vamos a usar acá probablemente, y que lo, lo vamos a ver en los hogares. Y listo, el, 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 el CP va a comenzar a irradiar, el, el, el enrutador va a comenzar a irradiar en Wi-Fi y se va a poder conectar. Eh, pero va a ser parte de un servicio de conectividad, como les decía, que puede ser un, una conectividad pura o incluso una redundancia inalámbrica. Yo el otro día les ponía un caso que me gusta mucho de conectividad, es el caso en el que yo ya tengo fibra en mi casa. Pero sí, a veces la fibra falla, a veces, no sé, un, un, un camión se lleva un poste, ¿verdad? Y, y hay una pérdida de la, de la fibra. Y si yo trabajo desde la casa, para mí estar conectado es importante. Tener un servicio de redundancia inalámbrica vía 5G que me da un ancho de banda bastante alto, ¿verdad? Me permite a mí por lo menos salir de la crisis de laboral, ¿verdad? De no tener conectividad y puedo solventar por un monto que es verdaderamente marginal si la oferta de los operadores es bastante atractiva. Pero además tengo una segunda posibilidad, y es que si el operador me habilita a mí la posibilidad de tener portabilidad de mi servicio, yo puedo agarrar este aparatito y llevármelo a mi casa en la playa o a trabajar en el Starbucks, porque se fue la luz en todo el barrio, porque se fue el poste también, también nos dejó sin electricidad. Y pues me agarro mi router inalámbrico y me lo llevo a, un, a una cafetería y trabajo de ahí. O mi casa en la montaña. Entonces, si tengo estas opciones, nos las va a habilitar la tecnología. Entonces, no solo un tema de tener conectividad, es tener conectividad cuando la necesito, con una calidad que verdaderamente me va a solventar mi necesidad más básica, estar conectado. Claro. Y bueno, y es que definitivamente, don Luis Carlos y doña Andel también, eh, con la pandemia también se incrementó el teletrabajo, ¿verdad? Que en algunos casos ya se venía aplicando, pero ahora llegó para quedarse con, con mayor regularidad y evidentemente se hace de mayor demanda ahora ese tema de, de la conectividad, ¿verdad? Y con mejor calidad, definitivamente, que eso es lo que buscamos todos los usuarios. De hecho, ahora que apuntaba sobre el, el despliegue en zonas rurales, siempre tendemos a pensar en brecha digital, rezago y ese tipo de cosas. Pero con este ejemplo que yo ponía, más bien incluso podrían haber otro tipo de proyectos o iniciativas tipo políticas o proyectos país o política país. Ahora que acabamos de aprobar el tema de nómadas digitales, de repente vamos a tener que llegar a zonas rurales, eh, tanto playas como montañas, donde esos nomás digitales van a venir al país a demandar un acceso de banda, de banda ancha suficiente para poder continuar con sus labores eh, profesionales, ¿verdad? o la, la labor comercial que realicen, y tenemos que solventarlo. Entonces, de repente, no es no es tan tanto como que no va a llegar a zonas rurales de manera inmediata, sino que va a llegar probablemente primero que a muchos otros lugares. Claro. Sí, no, eso es, eso es un habilitador, como decíamos ahora. ¿Por qué? Porque si, en el ejemplo que pone Yandel, si ya alguien tiene, no sé, sus cabinas, sus casas ahí de montaña, pues ya quiere decir que esas personas que antes tal vez la alquilaban, de vez en cuando alguien podría tener una residencia permanente. ¿Por qué? Porque la diferencia la hace que ahora tiene una conectividad de mucha velocidad, estable y de forma inalámbrica. Y, y por supuesto, bueno, pues eh, siempre que pues, eh, empiezan a surgir estos negocios, siempre hay este, negocios colaterales que ayudan a, pues, a, a, a las sociedades alrededor. Eh, se me viene a la mente también, eh, porque es muy recurrente eh, que se pregunten también, solo cuando hablamos sobre tecnología, ¿verdad?, que la gente hable sobre los riesgos en, en la salud y el ambiente. Bueno, eh, empiezo diciendo, digamos, que cualquier eh, literatura científica formal al respecto, porque se estudia mucho y porque es muy importante estudiarlo, pues no, no arroja como que haya ningún eh, peligro en, digamos, en las bandas de frecuencias, en las frecuencias que, que utiliza 5G. Pero es un tema eh, de estudio importante, porque, digamos, es nuestra salud. Nosotros hemos vivido inmersos en, en ondas electromagnéticas desde que pensemos en radio, que pensamos en el, en el Bluetooth, que es, lo vemos tan natural. Y pasame una foto, yo se la paso al otro y, y me conecto a internet y tengo internet Wi-Fi en mi casa. O sea, si nos damos cuenta, hay muchísimas cosas alrededor. Entonces, sí es un tema de estudio importante porque, pues, ahí está la vida. Hay muchos, digamos, estándares internacionales o pruebas que se hacen, estudios científicos eh, al respecto, porque es de importancia y, como le decía, pues, ninguna evidencia seria este, indica que hay un problema. Pero hay que, ser, este, hay que ser siempre vigilantes del tema, porque incluso no es el tema de 5G, es, es la cualquier afectación que yo pudiera tener por una onda electromagnética, incluso hay muchos... Eh, un ejemplo que a veces mencionamos es un horno de microondas, pues evidentemente si nos damos cuenta que calienta la comida, quiere decir que, hay una, que algo pasa, que esas ondas, pues algo que estaba frío lo ponen caliente, hay una transferencia ahí de, de alguna energía. Entonces incluso podría ser que eh, pensemos mucho en las nuevas tecnologías, nos da esa duda, pero si yo tuviera, qué sé yo, un electrodoméstico de muy baja calidad o que no ha pasado por las pruebas, sea aún más dañino que cualquier cosa que podría tener una, una red telefónica. Incluso peor, porque yo estoy ahí enfrente de, de, digamos, de un microondas esperando que caliente mi comida a, a medio metro. Digamos. No estoy diciendo jamás que, que eso sea malo, digamos. Pero eh, lo que quiero decir es que, así como somos vigilantes de esto, pues habría que siempre tener como esa ser quisquillosos de saber que todas las tecnologías que irradian algún tipo de potencia, pues podrían ser este, perjudiciales si no se tienen equipos de calidad, equipos que han pasado por las normas, equipos bien certificados, pues este, que estén sustentados por todos estos organismos internacionales. Vamos a hacer nuestra última pausa comercial y volvemos para conversar sobre los retos que tenemos a nivel de 5G. En M de tienda encontrarás el outfit para toda ocasión. Todas nuestras prendas se encuentran en tendencia y a precios súper accesibles. Te invitamos a visitarnos en nuestra tienda física ubicada en Acerví, Plaza Geisa, local número 5. Además, a seguirnos en nuestras redes sociales y también pueden hacer sus compras por medio de nuestro WhatsApp y nuestra tienda virtual. Hacemos entregas a todo el país por medio de Correos de Costa Rica. Bueno, don Luis Carlos y don Yandel, también ya casi llegando al cierre de nuestro programa, me gustaría que hagamos una pequeña reflexión sobre esa tecnología que ya viene. Tenemos que prepararnos, ya, ya va encaminado la preparación, pero con tranquilidad también un mensaje muy positivo para los costarricenses sobre esta nueva tecnología que ingresará al país. Eh, cierro como empecé, es saber que es. Eh, eh, de hecho le, le robo la palabra a Yandel, es un habilitador de muchas cosas. Eh, si, si algo la gente tuviera que llevarse hoy de este programa, es que 5G no es solo la nueva eh, generación de telefonía móvil, es mucho más cosas. De hecho, es uno de los pilares eh, de, la, de lo que llaman ahora la cuarta generación eh, revolución industrial. Ahí está el Internet de las Cosas y otras cosas más de como de cuatro pilares y eso es uno. Entonces, eh, muy positivo, digamos, eh, se esperan grandes beneficios para la sociedad, para la salud, para la calidad de vida de las personas eh, con 5G. Entonces, eh, por ahora, esperar, eh, eh, nada de miedos de salud ni que tengo que ir a vaciar el banco para cambiar el teléfono, es algo paulatino, pero va a ser de muchísimo beneficio. Muchas gracias, doña Andal. 5G es una oportunidad, ¿verdad? es una oportunidad para que el Estado se acerque más al ciudadano con mejores servicios, de mejor calidad, de, 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 manera, de manera oportuna, es una oportunidad para que los ciudadanos tengamos una mejor calidad de vida, es una oportunidad para que las empresas sean más eficientes y mejoren sus costos, aumenten sus productividades. Eh, como ingeniero, pero también como ciudadano, yo recibo con muchísima ilusión el, el, el futuro, ¿no? Eh, lo que nos espera es de, definitivamente muy distinto a lo que hemos vivido ahora, sí es una revolución, no es, no es solo una evolución de una tecnología móvil, de, verdaderamente es una revolución porque viene a mezclar lo mejor de todos los mundos, ¿verdad? Que la industria 4.0, que la IoT, que la inteligencia artificial, aquí todo va a converger eh, en torno a la, a la posibilidad de habilitarlo a través de 5G. Y bueno, ojalá que, que como país sepamos aprovechar, que sepamos eliminar todos esos obstáculos constructivos, ¿verdad?, tramitologías y todo ese tipo de cosas, de manera que podamos sacar el mayor provecho y poner a Costa Rica, a Costa Rica en el mapa tecnológico, ¿verdad? El, el, el país que apostó la tecnología como uno de sus pilares para el desarrollo. Así es. Bueno, muchas gracias a ambos ingenieros por habernos acompañado Mucho esta tarde. Gusto. Igualmente, y a ustedes también en Casita, muchas gracias por habernos acompañado y esperamos que de verdad hoy haya quedado bastante claro ese tema de la 5G y que también nos vayamos preparando nosotros en casa también, sin temor alguno, del ingreso de las nuevas tecnologías.